¿Qué tal? Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este espacio de Noticias al Día. Y en esta primera cápsula de información de interés general le comento en lo relacionado a la región Tlaxcala Texmelucan. Y es que el gobierno del estado a través de la Casa de Artesanías entregaron premios y apoyos para artesanos tlaxcaltecas. Artesanías de Tlaxcala, en coordinación con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, respaldó a 700 artífices del estado con la entrega de anteojos y recursos para el financiamiento en la adquisición de materia prima y herramientas. Además, se realizó la premiación de los concursos regional de San Pablo del Monte y estatal de sastrería y fibras naturales. Jorge Luis Vázquez Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico, a nombre del gobernador del estado, Marco Mena, señaló que esta administración realiza acciones para mejorar la calidad del trabajo artesanal. Podamos vincularnos estratégicamente para que realicemos acciones que vayan en una proactividad de generar mejores condiciones en sus empresas. Hay que verlas así. El sector de la artesanía hoy puede tener y volverse una industrialización para muchos mercados, pero en especial, como lo comenté el día del artesano, para todos aquellos nuestros paisanos en Estados Unidos. El director general de Casa de las Artesanías, José Luis Sánchez Mastranzo, refirió que con estos incentivos se trata de incrementar la producción artesanal. A fin de que, como a otros sectores, se propicie una economía más activa que permite a los artesanos aumentar sus ingresos, los cuales contribuyen a desarrollarse en mejores condiciones de vida. Esto, por supuesto, no lo podríamos lograr sin el respaldo de las instituciones que mediante el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías nos otorga recursos importantes para lograr tal fin. Sánchez Mastranzo recalcó que para fortalecer el trabajo de los artesanos en la entidad, se entregaron 500 apoyos para la adquisición de materia prima y herramientas, así como estímulos económicos a 29 artífices que resultaron ganadores de los concursos regionales que organizó la dependencia por un monto total de 4,5 millones de pesos. En otra de las notas, implementa Procuraduría programa de atención a víctimas en el estado. Del estado, José Antonio Aquiahuatl presentó el arranque del Plan Operativo de Mejoramiento en la Atención Inmediata e Integral, que tiene como objetivo la disminución de los tiempos de atención hacia la víctima. El titular de la PGJE dijo que este programa tiene tres objetivos. El principal, erradicar la revictimización de quien presenta una denuncia. La primera etapa iniciará el próximo lunes y tendrá que ver con concentrar todos los servicios en un solo lugar. Anteriormente, la ubicación de las instalaciones donde se recibían las denuncias o querellas pues era totalmente distinta a donde recibía una atención pericial esa víctima y también donde podía ser asesorada jurídicamente o podía ser canalizada al área de policía. Para ello, nosotros, entre los objetivos, el primero será ampliar la plantilla de atención con personal administrativo, auxiliares, ministerios públicos, que tenga no solamente en número esta parte de atención en tiempos inmediatos. Dijo que el tiempo en que se tarda el personal en el proceso de denuncia es una de las inconformidades más comunes de los usuarios de los servicios de la Procuraduría. De ahí que el objetivo sea reducirlos para que los trámites sean realizados en tiempos mínimos necesarios. Y aparte, no solamente atenderlo de manera inmediata, sino atenderlo con un sentido humano, con un sentido de servicio y con una atención que le pueda beneficiar en esta parte de lo que tiene que ver con la atención. El segundo objetivo de la primera etapa es evitar que los denunciantes se trasladen de un lugar a otro para que reciban la atención integral. Como el cambio de las oficinas, mejor dicho, las oficinas que dan en el mismo lugar, el cambio del personal que estaba recibiendo las denuncias o querellas, pues van a ser de manera en un solo edificio, a efecto de que ahí se dé la atención integral. Es decir, una víctima de un delito llegará a un solo lugar a presentar su denuncia, de ahí, de esa denuncia que presente, si se requiere la intervención de peritos, el perito estará en ese mismo lugar, si se requiere la intervención de policía para investigación o entrevistas, estará en el mismo edificio. Refirió que la segunda etapa consta de contar con 3 unidades foráneas que trabajen las 24 horas y la tercera es tener unidades de investigación con todos los aditamentos para su funcionamiento. Música.
Por otro lado, descartan autoridades presencia de robachicos en Tlaxcala, luego de que en redes sociales se difundiera un mensaje en el que se alerta a los tlaxcaltecas sobre la operación de una presunta banda de robachicos en las inmediaciones de la entidad. El gobierno de Tlaxcala, el secretario de gobierno Segov, Aarón Pérez Carro, rechazó que haya presencia de un grupo delictivo dedicado a dicha actividad en el estado tlaxcalteca, resaltando que lo que se difunde en las redes sociales no necesariamente corresponde con la realidad, a tal grado que en el estado de Puebla fueron asesinados 2 personas por este supuesto hecho, resultando que eran tío y sobrino mismos que se dedicaban al campo. Así que antes de compartir cualquier imagen o texto mediante redes sociales o cualquier dispositivo digital, asegúrense de verificarlo en diversos medios, la autenticidad de la información, pero principalmente a través de las autoridades correspondientes. Por otra parte, conmemoran aniversario luctuoso de Domingo Arenas e inauguran paradero del cacao en Zacatelco. Con la presencia de autoridades castrenses, federales, estatales y municipales, así como ejidatarios representados por José Gaudencio Coronel Pérez y familiares del general Domingo Arenas Pérez, representados por Julia Maldonado Gutiérrez, conmemoraron en Zacatelco el 101 aniversario luctuoso del general, destacando sus aportaciones a la vida en México en la época de la Revolución con el reparto de tierras a los campesinos, montándose una guardia de honor y ofrenda floral, además de realizar un desfile de contingentes encabezado por integrantes del ayuntamiento que dirige el edil Tomás Ore Albarrán, la 23 Zona Militar, instituciones educativas y ejidatarios. Posterior a ello, también las autoridades presentes llevaron a cabo la inauguración de la calle Lerdo de Tejada, misma que fungirá como paradero del cacao y con el cual se busca beneficiar a más de 50 familias y a la población zacatelquense en general, ya que las autoridades buscarán con ello impulsar esta bebida como patrimonio cultural inmaterial. En otra de las notas, dentro de lo que es la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, invertirá en Nativitas cerca de $1,000,000 en obras para Xochitecatitla. El ayuntamiento que encabeza Óscar Murias Juárez en Nativitas realizará obras de impacto y gran relevancia en la comunidad de San Miguel Xochitecatitla, uno de los puntos que más turismo atraen durante todo el año a aquella demarcación. Y es que el alcalde ha dispuesto de $955,426 provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, el FISM, del ejercicio 2018 para realizar trabajos en las calles 22 de junio, Xochitl y Privada Libertad, en donde habrán de ampliarse redes de agua potable y drenaje sanitario para beneficio no solo de las generaciones actuales, sino también de las futuras que habrán de ser testigos de dichos servicios básicos que durante muchos años han carecido. Y en otra de las notas, en una lamentable noticia dentro de lo que es la región texmeluquense, en Tlahuapan, familiares y autoridades despiden a menor nombrado oficial honorario después de perecer en el hospital del Niño Poblano ubicado en Puebla capital debido a que padecía leucemia linfoblástica aguda. El pasado miércoles por la tarde, el cuerpo del menor de nombre Yanixán Espinosa Caballero, quien hace un par de semanas fuera nombrado policía federal honorario, arribó a la comunidad de San Rafael Ixtapalucan, perteneciente a Santa Rita Tlahuapan, en donde estuvo presente el comisario de la Policía Federal, Teófilo Gutiérrez, quien en compañía de familiares y amigos despidieron al pequeño que semanas anteriores había sido desahuciado por los doctores que lo atendían y que finalmente esta semana perdiera la vida debido a su enfermedad. Por otro lado, localiza Policía Federal un camión abandonado en un camino de terracería en la comunidad de San Baltasar Temascalac, perteneciente a San Martín Texmelucan, en donde tras realizar una inspección al camión de redilas marcadina de color rojo con placas de circulación HF39850 del estado de Guerrero, fue hallado en su interior un contenedor abastecido al 75% de su capacidad, por lo que el vehículo y el hidrocarburo fueron puestos a disposición de la autoridad competente. En otra de las notas, dentro de la región de Texmelucan, presunto delincuente se salva de tras ser golpeado por pobladores en Texmelucan.
después de que se suscitara un doble linchamiento en San Vicente Boquerón, en Acatlán de Osorio, donde dos hombres fueron quemados vivos. Pobladores de San Lucas Atoyatenco, perteneciente a San Martín Texmelucan, retuvieron, ataron y golpearon a un presunto delincuente al que habrían sorprendido tratando de ingresar a una vivienda y presuntamente robarse un celular en aquella comunidad, por lo que amagaron con hacerse justicia por propia mano, y aunque la gente se mostró renuente a entregarlo a las autoridades, finalmente, tras una negociación, las autoridades lograron rescatar al joven, quien dijo llamarse Jorge, de 18 años de edad, y evitar así que fuera linchado. En otra de las notas, también dentro de aquella demarcación, se registran enfrentamientos entre presuntos huachicoleros y elementos federales en Texmelucan. Tras un operativo realizado por las fuerzas federales y fuerzas castrenses este viernes, delincuentes dedicados presuntamente al robo de combustible y elementos del ejército mexicano se enfrentaron en tres distintos puntos de San Martín Texmelucan, en donde se realizaba en la colonia La Purísima, desde temprana hora, y fue poco después de las 8:30 cuando presuntos delincuentes agredieron a los elementos, mientras que en la calle Larrizábal fue el escenario del mayor enfrentamiento, en el que hubo intercambio de balas y gas lacrimógeno por parte de grupos antimotines para repeler la agresión de los presuntos delincuentes, quienes terminaron por replegarse. Asimismo, en San Cristóbal Tepaclasco, cerca de los límites con Tlaxcala y en inmediaciones de las colonias de Antorcha Campesina, se generó otro enfrentamiento, aunque alrededor del mediodía la situación fue controlada sin que se reportara la detención de personas o elementos policíacos heridos, por lo que vecinos de la colonia La Santísima pidieron a las autoridades una mejor intervención en el municipio, el cual sigue siendo foco rojo en el robo de combustible y demás escenarios de enfrentamientos que afectan la tranquilidad, a pesar de la presencia estatal y militar que llegó desde hace alrededor de 2 meses, ya le comentábamos también anteriormente, organismos empresariales pues ponían en entredicho todavía lo que sería la seguridad en este municipio de Texmelucan. Por lo pronto, pues nosotros finalizamos de esta manera este bloque de información en lo relacionado a aquellas notas de interés general dentro de la región Tlaxcala Texmelucan. Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio, en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas.